Seth. Mi nombre es Seth. Seth Nelson. Por favor, se lo ruego. No, no. ¿Por qué me hace esto? Conserva el aire, amigo. No lo haga. Por favor, ya basta. ¿Quién es usted? Yo. ¡Yo no soy el que busca! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Bruno's Hill, Baltimore, Maryland. Sus fuentes tenían razón. El iraní intenta obtener información de alto nivel. Creemos que nos puede llevar a la respuesta. Que lo intercepten. Eso podría ser difícil. El vendedor contrató un mensajero para el intercambio. La última vez que intentamos interceptarlo... Sé bien sobre los hombres y recursos que perdimos en el Cairo. Quizás sea una oportunidad para que nuestros nuevos amigos del FBI carguen con el peso. ¿Qué es este lugar? Una especie de escondite. Aquí solía vivir uno de los mejores escritores de todos los tiempos, Frederick Hempstead. No oí de él. No, es cierto, nadie lo ha hecho. Frederick estaba atendiendo mesas cuando nos conocimos. Era un hombre extraño, era bastante formido. Vivió aquí con su madre hasta que ella murió. No pudo afrontar los gastos de la casa, así que yo le compré el lugar. Siéntate. Lamentablemente, Frederick murió sin publicar ni un libro, pero este lugar está repleto de su obra. Manuscritos, poemas, cartas sin enviar y mucho, mucho de esto. ¿Qué es eso? No tengo idea. Algún tipo de alcohol destilado, creo. Hay botellas de esto por todas partes. ¿Quieres que te sirva algunas medidas? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabes por qué los criminales que saben que no pueden confiar en los otros aún sí pueden hacer negocios entre ellos? Reemplaza la confianza por temor y amenazas de violencia. El próximo objetivo de la lista es la manifestación física de ambos. Se lo conoce como el mensajero. Y si participa en una transacción, casi se garantiza el éxito. Una vez contratado para la entrega, no pueden sobornarlo ni detenerlo. Si alguna de las partes intenta traicionar a la otra, las mata a ambas. El perfecto intermediario en un mundo imperfecto. Cooper no autorizará una operación en contra del mensajero del crimen. Lo hará cuando le digas que el mensajero está por entregar un paquete por 20 millones. A ese precio puede ser desde un virus creado genéticamente hasta la cabeza de alguien importante dentro de una bolsa. ¿Tiene algún nombre? Seguro que sí, pero yo no lo sé. Ahora mejor dígame, ¿cómo es que espera que lo encontremos? Sé que el hombre planea hacer la entrega a un espía iraní cuyo nombre es Hamid Surush. ¿Dónde harán el intercambio? En el mercado de Virginia, en 2 horas y 45 minutos. Mercado Agrícola, Alejandría, Virginia. ¿A mi derecha? ¿Podría ser él? ¿Misma altura, misma edad? ¿Ressler, me copias? Síganlo. Cuando suene, atiende. Le entregó algo. Es un celular. Se mueve. ¿Qué dice? No lo sé, no recibimos nada. Hagan que alguien le acerque un micrófono. Ya cortó. Disculpe. ¿Tiene cambio de 100? Creo que ya hizo el contacto. Todos avancen lentamente hacia el sector este del mercado. No espanten al tipo. Chang, acércate a la cara del tipo. Creo que nos descubrió.
Equipos tácticos avancen. Rodeen el sector sur desde afuera. Ya hizo contacto. ¡Dispara! ¡Le dieron a Sorush! ¡No puedo ver al que disparó! Equipos avancen ahora. ¿Te hirieron? ¡No es mi sangre! Sospechoso hacia el norte en la sexta. Necesito refuerzos aéreos y terrestres, ya. ¡Las llaves! ¡Dame las llaves! ¡Dame las malditas llaves! De la 10 Spencer. El vehículo fue interceptado.